podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza, añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. En el programa de hoy nos acercamos a la sede del Instituto Nacional del Teatro de La Pampa, ubicado en la calle Urquiza 270 de la ciudad de Santa Rosa. En este lugar nos espera José Jerónimo, el representante del INT en nuestra provincia, para contarnos acerca de la Fiesta Provincial del Teatro 2015. Además, José nos explica cuál es el trabajo que realiza la sede del Instituto en La Pampa y también nos cuenta cómo fueron esos 40 años de trayectoria en el mundo del teatro. Contanos un poco lo que se viene, José. Se viene la Fiesta Provincial del Teatro. Sí, se viene la Fiesta Provincial del Teatro y otra vez volviendo a Santa Rosa, porque estuvimos tres fiestas en el interior y este año vuelve a Santa Rosa como característica, ¿no? Hay buenos espectáculos, son todos parejos, hay 11 elencos en competencia, 5 en muestra, porque nosotros en realidad no tenemos festival, diríamos, de encuentro en La Pampa. Y esperamos que con los años se haga otro festival más o varios más, diríamos. Y en realidad dentro de la fiesta hay un selectivo, que allí se han anotado 11 elencos. De los 11 elencos saldrá uno que representa la provincia de La Pampa. Vienen de distintos pueblos y hay la mayoría de Santa Rosa, pero bueno, todos los años van apareciendo elencos y es como el panorama teatral dentro de la provincia es como muy cambiante, entonces se van formando elencos y bueno, algunos se presentan en competencia y otros se presentan en muestra. Contame cómo, dónde se van a realizar las funciones, los horarios, los días. En la Casa del Bicentenario de Toay, que por primera vez la vamos a utilizar. Allí irán elencos de muestra. La Sala TTP, que es la Asociación de Teatro de los Teatreros Pampeanos. En el Teatro Español y en el Centro Provincial de Cultura. También hay función en el Aula Magna. Jueves, viernes, sábado y domingo y abre EMA en la TTP. Ese sería el inaugural, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay otra forma de elegir un representante, siempre es competencia, diríamos. Tenemos 3 jurados, uno elegido por los elencos, otro por Secretaría de Cultura y otro por el Instituto. Los elencos han elegido a Moreno, que viene de Catamarca, Pablo Tazú, de Beltrán, por Secretaría de Cultura, y María Robbins, de General Roca, Río Negro. La fiesta nacional se va a realizar en Tucumán en el año de la independencia. Luego se hará el regional. Este año se está eligiendo, tal vez se haga en Santa Cruz. El primero de cada provincia participa en el regional y en el nacional. Y después en circuitos internos que tiene el Instituto Nacional de Teatro. Y también pasa a integrar a una grilla de elenco seleccionado, ¿no? Que van a carpeta y bueno, las provincias los van pidiendo y el instituto va pagando sus honorarios.
¿Quiénes participan en la organización de la Fiesta Provincial del Teatro? Somos tres partes, en este caso sería la Asociación de Trabajadores del Teatro, Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa y el Instituto Nacional del Teatro. El instituto lo que paga es, bueno, traslado y funciones a la Fiesta Nacional, seminarios, talleres que van a haber allá, y acá Secretaría de Cultura compra funciones. Y los valores son de acuerdo a la grilla o la tabla que tiene el instituto, diríamos, paga por integrante. La expectativa mía es tratar de que lleguen los elencos, la mayor cantidad de elencos de la provincia, a este festival y también selectivo. Como objetivo yo tengo en lo personal que hacer visibles los espacios de trabajo cuando la fiesta comienza a circular por la provincia, que cada pueblo sepa que puede organizar y que, bueno, y que hay artistas que pueden llegar a ese lugar y hacer representaciones, ¿no? Y creo también que los elencos participan, bueno, para mostrar sus trabajos, el fruto del año, de esos encuentros cotidianos que tienen. Y bueno, y el público acompaña siempre, yo creo cuando voy como público, que bueno, buscan ver en qué andan sus artistas. Un equipo técnico de trabajo, ya sean técnicos, en puestas de luces, bueno, Darío Ezevich, que está en la coordinación general, y bueno, después hay gente que hace prensa, bueno, es un montón de gente que está vinculada a este evento, ¿no? A Mencho Sánchez, que hace la coordinación técnica, el Loro, el Chapa, nada, esperamos que todo nos salga bien y que esté a la altura de la gente, ¿no? Mira, son cuatro funciones por día. Hay elencos que van a cobrar, se ha fijado un precio como de 30 pesos, simbólico, y hay elencos que darán funciones gratuitas. Tratamos que sea menos, diríamos que si el público va a tres funciones, que las tres sean distintas para que se puedan sentar tranquilos y ver las obras.